Արցախյան ներկայիս պատերազմի եւ Եվրոպայում հայերի կողմից կատարված ակցիաների մասին այսօր կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Բասմաջյան։ Buenos días a ustedes, muchísimas gracias de darme este momento de entrevista y quiero agradecer a la televisión de todos los esfuerzos que hace y quiero también agradecer a toda esa gente que los sigue a ustedes día tras día. Արցախում դեռևս շարունակվում են պատերազմական գործողությունները։ Ֆրանսիան որոշ քայլեր ձեռնարկեց հաշվի առնելով պատերազմական դրությունը, հայերի ակցիաներն իրականացնում եվրոպական մի քանի խոշոր քաղաքներում հաշվի առնելով, սա խնդրում եմ նկարագրել ինչպեսին է հիմա իրավիճակը Ֆրանսիայում։ La situación en Francia es particular, como puede ser también en particular en Argentina, como lo puede ser en particular también en Estados Unidos. Cada uno de esos países tiene una comunidad muy particular. En Francia se manifiesta bastante en varias ciudades. Mientras las asociaciones hacen sus manifestaciones pidiendo el permiso a los oficiales de aquí en Francia, todo pasa bien a ese nivel. Las manifestaciones no tienen problemas. El problema en Francia es que, por ejemplo, en las manifestaciones se habla mucho del O-Karabaj y casi nunca nadie habla del Artsaj. Ese es un problema que uno puede pensar que es semántico, pero en realidad refleja problemas mucho más graves. Y eso hay que decirlo, que sea aquí en Francia o que sea en otros países, es casi el mismo problema. Les doy, por ejemplo, lo que está pasando a nivel de la Asamblea aquí en Francia. La Asamblea dice, por ejemplo, les voy a leer esto, el carácter excepcional del conflicto de Lo-Karabaj, habla también que se necesita llegar a un reglamento definitivo y habla también de la necesidad absoluta que Lo-Karabaj asegure la plena soberanía de su administración. Y lo único que se dice que es que, bueno, reconocen las autoridades del Artsaj, pero no hablan de la soberanía del Artsaj. Y ese es un problemón, porque la gente que va a manifestar piensa que va a poder obtener el Artsaj que estaba antes del 27 de septiembre, que es decir, antes que comience la guerra. Y entonces están los diferentes oficiales de la comunidad se están equivocando en el mensaje que tenemos que dar. Y lo más difícil es que a nivel de los estados no tienen las armas necesarias en este momento para poder realmente luchar y tener el reconocimiento del Artsaj. Y eso es bastante difícil hoy en día de comprender primero a la comunidad que la lucha es más de toda la armenidad, y entonces es el Artsaj que uno tiene que pedir, y de los gobiernos que en regla general no conocen mucho nuestro tema. Պարոն Բասմաջյան, կխնդրեմ նաև մեկնաբանեք դրությունը հարավային Ամերիկայում։ Bueno, en América del Sur los problemas son casi los mismos. Hay manifestaciones que son muy buenas, muy bien seguidas. Esas manifestaciones están más hechas para que la gente, todos los ciudadanos de esos países, puedan conocer nuestro problema de la guerra entre el Azerbaiyán y el pueblo armenio. Entonces, como lo dije, los estados, ellos tienen otro modo de organización y las salidas que hacen los armenios no resuelven en realidad gran cosa. Resuelven a nivel de los medios, que los medios empiezan hoy en día a tener una mejor información, porque empezaron diciendo que
El Karabaj era una entidad que se separaba de la Azerbaiyán, y entonces que eran separatistas. Y entonces las diferentes manifestaciones que se hizo en Argentina y en Uruguay y en otros países, en Chile, en Brasil, sirve para que esa manera de leer el conflicto cambie y que vean que en realidad lo que está pasando allá es un genocidio, puesto que se está tocando a la población y se está tocando a la autoctonía de la Armenia, que es decir, que son gente que han vivido ahí más de 6.000, 8.000 años, que ya son parte de la historia de la humanidad y que es eso que se está tratando de borrar. Պարոն Բասմաջյան, Ֆրանսիան որպես պետություն կարողանում է լիիրավ ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Bueno, en Francia, mientras las manifestaciones se hacen con el pedido a las intendencias, todas las manifestaciones se han pasado muy bien y no ha tenido problemas de seguridad. Cuando estos últimos días se vieron manifestaciones sobre las autorrutas y otras, que fueron manifestaciones espontáneas, esas no obtuvieron la validación del Estado ni de las intendencias, y entonces tuvo la imposibilidad de tener realmente el cuerpo de policías o el cuerpo de protección que en las otras manifestaciones hasta ahora hemos tenido. Entonces, no es un problema de seguridad de la Francia. Es un problema en que la gente tiene que seguir ciertos protocolos para poder hacer sus manifestaciones. De todas maneras, hoy en día, desde hoy en Francia, las manifestaciones van a ser reprimidas porque estamos con problemas, ustedes saben también, con el COVID-19, COVID-19, perdonen. Y entonces se va a impedir hoy en día todo tipo de manifestación en la calle. Պարոն Բասմաջյան, ինչ հիմնական խնդիրների են այսօր հայերը բախվում եվրոպական տարբեր քաղաքներում։ Bueno, el problema en Europa, más allá de los problemas de esta enfermedad, que sea tanto en Europa y que sea también en el mundo, el problema de los armenios es el hecho que no saben cómo hacer para ayudar al Arsaj, cómo ayudar a esos armenios que están luchando hoy en día allá y que están dando sus vidas para poder, para que nuestra historia pueda seguir siendo una historia viviente. Entonces, hoy en día, cuando los armenios salen a la calle, el problema es que los gobiernos no pueden escucharlos, no saben escucharlos y no pueden tener tampoco el mismo tipo de agenda política y estratégica. Entonces tiene que ser un Estado, nosotros como Estado y como Parlamento de Armenia Occidental, enviamos cartas a alto nivel diplomático y ya hemos tenido algunos resultados. Pero tenemos que seguir el trabajo y los armenios, en regla general, tienen que comprender que lo más urgente hoy en día es poder ayudar con material específico para los soldados o con plata para que en Armenia puedan comprar esos materiales específicos. Cada soldado tienen que comprender que cada soldado tiene que tener una parte de sobrevida. La sobrevida es poder tener un medio de comunicación, la sobrevida es tener un elemento de protección de su cuerpo, la sobrevida es todos aquellos elementos que permiten a los soldados de estar en vida hoy en día. Y es en esa dirección que hay que ir hoy en día. Entonces, repito, si ustedes pueden tener la posibilidad de comprar o enviar material más o menos militar, pero más que nada de protección, eso sería genial. Y si no, si ustedes pueden ayudar en los diferentes canales de ayuda que hay hoy en día al Arsaj,
ayúdenlo con la plata que ustedes pueden dar. Gracias. Մենք նույնպես շնորհակալ ենք։ Հիշեցնենք, որ այսօր զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի հետ։